Yubla. Yubla es la manera en Didashida, nuestra lengua, como podemos decirles a las casas de adobe, yu, casa, que también puede entenderse como tierra y bla, adobe. Estas casas por mucho tiempo fueron la manera de construcción tradicional de nuestros pueblos serranos. Tierra, paja y madera son las materias primas base para la construcción. Elementos que nuestros ancestros encontraban con fácil disponibilidad en su entorno inmediato. Tierra de nuestras montañas, paja de nuestro campo, madera de nuestros bosques. En el caso de Santa María Temaxcalapa, hasta hace algunas décadas resaltaban en el entorno verde de las montañas al verse como un poblado con un color rojizo o naranja intenso, este debido a la tierra colorada de nuestro suelo. Desde las comunidades vecinas, como por ejemplo Villa Alta, se podía visualizar el rojizo intenso de nuestros adobes y tejados. Aunque en las últimas décadas el paisaje arquitectónico de nuestra comunidad se ha ido modificando, todavía se puede observar muchos ejemplos en pie de esta construcción tradicional. Incluso hay personas que para construir sus casas nuevas deciden a utilizar elementos de la construcción tradicional en lugar de elementos de construcción industrializada. La construcción con adobe nos brinda beneficios que una casa de concreto no. El adobe es un aislante térmico y acústico. No se necesita una inversión monetaria tan grande, pues todos los materiales los encontramos fácilmente a nuestro alrededor. En cambio, una construcción de concreto necesita de materiales que no hay ni se fabrica en la comunidad. Se tiene que importar, lo cual significa un gasto energético extra. Es decir, en términos ecológicos, es más benéfica una casa de adobe, ya que su huella de carbono es mucho menor al de una casa de concreto. Los invito a que se suscriban en este canal y compartan el video.
Muchísimas gracias.